La de más flaca. Vamos, 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 don R. Vámonos. Vámonos, don Barra. Apúrese. Póngale neutro. Turbo. 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 Vamos, flaca. ¿Cuántas flores hay ahí, don Barra? ¿Y para dónde vamos ahora, don Barra? Don R, perdón. ¿Para dónde vamos? La rosa, Anita. ¿Para dónde vamos ahora? Dirigimos allí para este río de Naranjo, pero allí encontrado como está un cerrado. Ajá. Que han hecho para cuando pasa el transporte de los cañeros en el verano. Ah, de verdad. Ahí vamos a tirar a atarraya, ¿qué sabe? O si yo lo entendí. Ahí hallamos unos grandes tiburones. ¿Ya ha probado el pulpo usted, don R? ¿Cómo? El pulpo. Bien. Es rico. El ceviche. Es rico. ¡Uy! Vas a ver, hija. La bicicleta tiene más. Es que no, esto es lo que da, ¿no? ¿Quién dejó la gallina? Thank you.
Espera que cuando diga sin dientes. Yo no puedo. Espera cuando diga Roberto sin dientes. ¿A dónde? Aquí abajo. Si hay buen buende. Hay que comer. ¿Tenemos cote? Robert. Hay que comer aquí. Oiga los monos. Está bonito, Ana. Está bonito. De la cañera vienen ellos, quizás. De la cañera, ya habían de abonado. Pues sí, de. Es que ellos salen locos de la cañera. Es que hombre, que el veneno, ¿eh? El veneno, ¿no? Es que hay un veneno que le dicen Hunter, otro que tiran así en tomar cañales. Enloquece a uno. Bueno, aquí vamos a comer, ¿no? Sí. ¿Dónde? Aquí en la Sombrón. Todos por ahí. Pues nos sí. Nos sentamos, tomamos asiento. En el suéter hay que sentarnos. Aquí les presento mi cañera. No, hombre, ya los vamos a ir para allá, ya se van ya ellos. Ya vienen, ya pues sí, mejor para la vía del río, porque se oye el río de la cascada. Buenas, nada. Sí. ¿Será que algún día vamos a tener una de esas nosotros? Ah, yo no pierdo la fe, yo creo que algún día voy a tener una. Esa la es la fe, pero... una limusina. Barra. Pero hay que trabajar por uno propio, no hay que trabajar de esclavo. Hay clase así para manejar. Sí. Yo sí quiero aprender escuela a manejar. De manejo. Quiero aprender. Va. Pero primero tiene que hacer un examen, tiene que hacer el psicológico y todo eso. Yo digo que uno tiene un propio canal, digo yo que puede prosperar, pero así quién sabe. Vamos. Porque trabajar te tiene límite, pues.
No, siempre, porque depende cómo vaya creciendo el canal, así le pagan a uno. Vale, pero le van incrementando seguido la aquí vamos a comer. El dinero a uno. No se lo van a uno estringiendo que tanto te voy a pagar y hasta ahí murió la flor. Pero imagínese, ahorita llevamos poquitos suscriptores. Casi 23 mil llevamos. Vaya, imagínese, ¿cuánto está ganando usted? Pues... Usted gana más. Digamos... Para mí fuera bueno que hacer una fiesta cuando hagamos los 23 mil, pero yo creo que esta semana o la otra semana llegamos a 23 mil porque yo llevo un compo de eso. No, es que ¿cuánto gana usted? $200. 300. No gana $200. 300 gana. Gana $300 usted mensual. Ajá, 300. ¿Solo usted? Solo usted. Solo va, imagínese. Vaya, y usted no tiene que hablar porque usted sola. Usted le alcanza todo el mes. Porque usted sola, no creo que prospere. Bien. Usted ya hubiera prosperado ya tiempo. Está bueno, pues, si usted cree que va a prosperar, haga un canal, si usted quiere, pues. ¿Y don R qué nos dice? ¡Uy! ¿Para su propio canal también? No. Que uno no quería que decir que va a ser el canal. Uno es que como dije que para él hemos subido. Es que el problema es este, ve que para hacer un canal no es solo. Solo de hablar. Imagínese que... No, o sea... Solo la vez, que tiene, ahorita tiene 20 mil más 100 que nosotros. La vez, solo ella. ¿Y sabes qué? Le costó para que se lo monetizaran. Y las vistas, tenía más vistas que nosotros. Lo que pero bien raro, porque aquel que le dicen... El que le dicen Foypa, dice que él a los 1000 suscriptores se lo... Sí, a los 1000 suscriptores. Ajá. Sí. Y ahora están pero como llegamos... ¿Quiere el dinero? A mí me dice una amiga que lo piense, que quiera, porque es muy fácil también. Ya me conformo ahorita, está ganando mi corita, de todas maneras. Y yo que no estamos ganando la cantidad que gana Barra, ¿va? Ah, sí, si él gana, nosotros ganamos por mitad que gana él. Ni que, ni por mitad. Nosotros ganamos el 14% de él. Digamos que ganamos casi nosotros. Bien, la mitad ganamos. Los 200. Pero, ah, sí, ahorita sí. Un poquito más de la mitad. Ajá, imagínese, él gana 300 y nosotros apenas eso. No. Bueno, no hay tampa. Ah, sí, no hay tampa. No. Comamos aquí. Aquí comamos. No, ¿dónde? Allá ven las sombras. Ahí está bien bonito. Ahí comé la vez pasada. Yo pero es que ahí está más. Está bien. Es que yo te trabajo bien. ¿Qué le cuesta eso? En serio, tiene que ponerse medias porque si no se raya todo esto. Y aquí tiene que buscar un pedazo de volado paño de atarraya para que no le moleste. Es duro el trabajo. Bueno, ahorita está pequeño, lo serio es cuando ya hay caña, sí. Ya riego, no. Y de veras. ¿Sí? No, pero ellos ya no sienten ya. Tráigase ese guacal, Carlita. Uy, qué feo, Dios mío. Ay, por gratis me dan miedo. Ah. Sí, es feo, digamos. Sí, que ellos puro mono le hacen. Qué barbaridad.